Hola amigos de YouTube, mi nombre es Oscar Hernández, sean bienvenidos a mi estúpido y sensual canal XDD. Como ya vieron en el título, son algunos de los secretos o como le quieran llamar del GTA 4, los que ya se lo saben no digan pendejadas como estas. Ja ja ja, pero si eres pelotudo yo ya me sé todos los secretos del GTA 4 XDDD. Ja ja ja, pues esos pendejos se pueden ir a chupar pollas XD, acabemos con esto que me quiero ir a hacer una paja y irme al puti club jejeje. A este secretón lo llaman CJXDDD. Ja ja ja, pero qué nombre más mierda, igual que tu XDDD. ¡Cállate mierda! Bueno, sin más interrupciones de mierda, vamos al secreto en mi auto super cachondo que me robe. Uy, no, no, perdón, que me compre jejeje. Ya llegamos XD. Muy bien, preparen el culo. Cuenta la leyenda que acá se aparece tu puta madre gritando jejeje, pero son puras leyendas de mierda. Muy bien, veamos XDD. Quítate, hijo de puta. Guau, ¿qué te pasa, pendejo? A tomar por culo, hijo de puta XD. Sí, es el hijo de puta amo y señor del GTA Carl Johnson XDD, admiren su puta cara XD. Aquí les dejo la ubicación por si no saben cómo llegar XD, pause en el vídeo para que se fijen bien. Muy bien, ahora vamos al segundo secreto. Teletransportación de los cojones. Guajajaja, pero si me acabo de dar cuenta que soy la leche XD de bueno, vamos a ver los secretos sin más mamadas. Aquí les dejo la ubicación para que no pregunten XD. Corres, Nico, hijo de puta. Lo que ven acá son las mierdas que se encuentran en el GTA San Andreas. Aquí la imagen. Vamos al que sigue. Lo que ven acá es el hotel del GTA Vice City. Aquí la imagen. Muy bien, pasemos al que sigue. El molino que ven es del San Andreas. Aquí la imagen. Vamos al que sigue XD. Vamos al que sigue XD. El pollo de mierda que ven acá es del San Andreas. Aquí la puta imagen de mierda jejeje. El faro que ven acá es el del Vice City, aquí la imagen. Vamos al último que el Puti Club va a cerrar. Los puentes hijos de puta que ven son los del GTA San Andreas, aquí las imágenes. ¿Qué me miras, hijo de puta? ¿Acaso te gusto homosexual de mierda? Sas en toda la espalda de mierda XDDD. Guau, pero ¿qué te pasa, hijo de puta? A tomar por culo, chúpame la polla, hijo de las remil putas, ¿no ves que soy el más papi y más cachondo del mundo XDDD? Ojalá te metan un consolador de 4 metros por el culo XD, ayer me follé a tu puta madre, ¿no ves que soy el amo y señor XDD? Bueno, vamos al siguiente que se encuentra al frente del mini golf de mierda, vamos a entrar XD. Estos policías carechotas XDD. Salto super sexy. Vamos, corre, 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 Nico, hijo de puta. Pero si soy la leche con cebolla XD. Lo que ven acá es obviamente el muy conocido nombre de los santos Vinewood, aquí la imagen XD. Y los super sensuales aviones que manejaba el hijo de puta de CJ. Teletransportación de puta madre XDDD. Jasjes juas jesjis juas XD, soy el puto amo XD. Aquí a la ubicación donde están los helicópteros XD por si no saben en dónde es XD. Salchichas, salchichas, lleve sus ricas y deliciosas salchichas, si compra una se la chupo XD.
Deme una salchicha, hijo de puta. Ay, pero te la chupo, amorcito XDDD. Quítate, mierda. Tomas asas en toda la cara de mierda XD. Mierda, esto es más difícil que jugar a las escondidas XD. Teletransportación de los cojones. Sí, soy el puto amo del universo XD. Ahora de buscar la puerta por donde solo entran los que tienen la poronga grande XD. Música de suspenso, por favor. Prepárense, homosexuales chupapijas, lo que verán los dejará estériles XDDD y los violará un vagabundo XDDD. Sí, es un puto corazón de mierda XDDD. Toma ratatatatatata sas sas en todo el puto corazón de mierda. Sas sas ratatatatata mierda. Es inmune a mis sensuales balas, los hijos de puta de Rockstar lo hicieron anti-re contra papis XDDD. Muy bien, ahora a salir de aquí jejeje. Puerta, hija de puta. Hijos de puta, hubiera sacado el paracaídas, ojalá y se los folleen con un consolador de 5 metros mierda. Eso ha sido todo por hoy, amigos de YouTube, espero y les haya gustado. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si llego a 15 suscriptores, haré la segunda parte super cachonda XD. Adiós.